La relación entre Javier Hernández Chicharito y Lucía Villalón comenzó en 2015, cuando el futbolista mexicano jugaba para el todopoderoso Real Madrid. Los focos se centraron en esta mediática pareja que parecía hecha a medida. Ambos se declaraban su amor continuo por las redes sociales y se pudo ver al Javier Hernández más romántico que se había conocido hasta ahora. Pero un día la llama del amor se apagó y la ruptura se produjo cuando Lucía tenía graves problemas de salud. Además, se rumoraba que el jalisciense le había sido infiel con Camila Sodi. En su día, la joven española dijo: "Por algo pasaron las cosas así. Dios quiso que me enfermara y ahí conocí la persona que era en realidad", dijo la periodista, refiriéndose claramente a CH14. Pero pasado, pasado es. Y hoy la mediática Villalón vive uno de los mejores momentos de su vida. A nivel profesional, es una de las caras más visibles de DAZN. Y en el apartado sentimental parece que ha vuelto a caer en las garras del amor y en las de otro futbolista, como ha dejado saber al mundo entero en sus redes sociales. El afortunado en cuestión es el exjugador del Real Madrid y hoy centrocampista del Levante, Gonzalo Melero, de 27 años de edad, con quien aparece dándose un beso muy romántico en esta fotografía. Así pues, tras estar cerca de contraer matrimonio, los destinos amorosos de Lucía y Javier cambiaron de la noche al día. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.